Joven Emanuel, póngase usted de pie. Lo que te dije, lo que estaba escrito en la lista, es lo que creo, siento y te lo vuelvo a repetir. Gratamente sorprendido por tu esfuerzo, porque yo te vi, yo tuve que entregarte la canción y te pusiste como te pusiste y te dije lo que te dije, se me rompió el corazón, pero este es el formato de este programa, así es. Entonces, bueno, aquí no estamos haciéndole un disco a Javi o a José o a Tadeo o a Melissa o a Emanuel, estamos en una competencia. Ya lo he dicho muchas veces, incluso al aire, hay un comité, se seleccionan los temas, se designan, y hay que darle para adelante, y fue lo que hiciste, amigo, felicidades. Gracias. Ven, ven tú. Ven. Porque aquí somos los dos. No, no, fíjense que sí me gustaría recalcar dos cosas. La primera, el trabajo en conjunto que hacemos los maestros, creo que ustedes lo saben, el señor director también lo sabe. Es un trabajo de equipo, nunca nos hacemos a un lado cuando, no, es que yo no monté esto, no, es que, etcétera, ¿no? Siempre saben que nosotros somos un equipo y aprovecho este momento para que me ayuden a darle un aplauso al maestro, al grupo de maestros. Son increíbles. Aunque no se van a librar del FMA porque hay algunos que siguen en el fondo de maestros de la academia. Yo creo que lo que se fue premiado en esta semana, y no precisamente por los críticos, sino por el público, vimos el público en el foro, a mí se me enchinó la piel, creo que ha sido la primera vez que se me enchinó la piel, porque la gente en cuanto empezaste a cantar reaccionó de una manera increíble, ahí en el foro, seguramente también en sus casas, ¿no? Yo creo, bueno, estoy seguro de que tú eres un gran cantante, no te digo un gran bailarín, creo que es algo en lo que tienes que trabajar mucho, tienes un experto en la materia al lado tuyo, pero creo que como cantante rapidísimo del montaje vocal, hubo un par de inflexiones que no hiciste, lo sabes, y te salen increíbles, entonces no dejes de regalarnos eso. Qué bueno que ya no se habla de la conducta de Manuel, ya no se habla de híjole cómo muele, aunque sigues moliendo, pero ya no se habla de eso. Creo que tu actitud ha cambiado mucho, eso es lo que yo más agradezco durante la semana, y ahí estoy seguro de que eres un gran cantante. Yo quisiera imaginarme dentro de 4 años cómo estarás con esta gran escuela. Dejo al maestro Beto. Gracias. Emanuel, pues brevemente, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de ti. Creo que creciste mucho esta semana, creo que callaste muchas bocas, creo que mucha gente pensaba que no ibas a poder hacer esto y creo que lo hiciste muy bien. Efectivamente, falta mucho trabajo, falta mucha expresión corporal, falta mucho movimiento. Por supuesto, las personas más indicadas para hablarte de eso serían más bien Leslie o Jenny, pero finalmente tú fuiste mi maestro de baile y tú me enseñaste a mí una coreografía esta semana y tú me la enseñaste, porque no me la enseñó ni Jenny, ni Leslie, ni ningún otro maestro de baile. Tú me lo enseñaste, tienes esa enorme capacidad de transmitir. Y como dijo Gavito, si hice el ridículo, que por supuesto que no, y que me tiene muy sin cuidado lo que diga ese señor, porque el día que él tenga una trayectoria en el medio artístico, entonces voy a respetar lo que diga. Pero mientras él solamente se dedica a criticar y criticar y hablar por hablar, no me importa lo que diga. Yo tengo muy claro quién soy y lo que hago y mis años de trabajo. Y muchas veces he bailado en muchos lugares. Y si hacer el ridículo es ponerme a trabajar contigo, con cualquiera de ustedes, para que tengan una mejor presentación, pues señor Gavito, voy a hacer muchas veces el ridículo y se lo va a tener que aguantar. Gracias por dedicarme tiempo en su crítica. Así que venga, Emanuel, y vas a hacerlo muy bien. Gracias. Anita, un beso y un reconocimiento porque es ya, ahora es follow Emanuel. Bien. Gracias, Anita. Seguimos, Sabina. Venga, Galán.